Silvana, no te quedes en la puerta. Llevo yo súbete piedras, al baúl. Ay. Al barco, súbete al barco. Y cierro la puerta a la cara. Dice que tenemos aquí la zona idónea para hacer una puerta y un codelock si puedes. Sí, es una puerta rojo normal. Vale. Me gusta, ¿te gusta, Chuso? ¿Te gusta, no? Hostia, corre, corre, construye, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, ya, ya, corre. Corre, 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 corre. Vergallo. Mejora mi vergallo. Corre, 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 chavales, están allí, desde aquí. Vamos, vamos. Rapidez, la puerta, ¿dónde está? Silvana. Ya está, Silvana. ¿Te puedes callar la puta boca? El techo. Corre, corre. Uf, qué nervios. Corre, corre, me estás poniendo la cabeza como un bombo, chaval. Ahora me entiendes, ¿eh? Bueno, está bueno. Ahora entiendes porque a veces me pongo de mala hostia. ¿Cómo? Silvana, ¿sabes venir? ¿Qué? No. Creo. Sal de la casa, a la derecha, todo recto. Corre. Vale. ¡Corre! Pero espérate, ¡que corra! Que estoy crafteando la puerta y... Yo soy de la puerta. Pero no craftes puertas, abre la antigua. Yo, cúrame, cúrame. La antigua sí, la puedo quitar, la dejo todo el farmeo aquí. Espérate, hombre. Tomás. Y come. Míralo. Están los baúles llenos, no puedo llevarme la puerta. Si queréis hago uno de madera. Claro, haz una de madera y eso. Vale. Pues ya está, ya se está haciendo. Y un cerrojo también de madera, aunque sea, ya está para. Cerrojo es para allá, de Codeloc. ¿Qué haces, loco? Hostia, hay una casa de madera con el tío dentro, ¿sabes? Tiene ventanas. Vale, sí, podemos subirle con un trampo, chusco. Vale, vamos. Pero no tengo barco ni nada, tío. Espera, voy. ¿Cómo está aquí? Yo. Estaría un poco de tela para hacerme un arco. A ver, ¿dónde estás? Aquella casa de allí, al final. ¿Es una casa de madera con ventanas? Ah, la veo, voy. ¿Pero tú dónde estás? Ah, no, yendo para allí. Vente, espérate, que hay un tío, allí, ¿eh? ¿Pero dónde? Da igual, yo tengo arco y flechas y demás. Sígueme. Yo tengo flechas también. Sígueme en la orilla de nuestra casa. Pero para montaña, ¿no? Porque yo estoy por la montaña siguiendo. No, tú vuelve a casa. Pues está aquí. No, hay un tío ahí, está. ¿Este es el Mayu? Saltando. Vale, me dice que no estoy aquí, de verdad que no estoy aquí. Es que me daba el sol. Está para aquí a la izquierda, ¿no? Sí, sube por aquí. Ah, vale, yo tengo para subir. Subimos rápido. Yo tengo el plano y todo. Yo tengo el plano hecho. Vale, yo también. Vamos en sigilo. ¡No! Lo he visto hasta arriba. Claro, hay dos, ¿Hay cuidado. Dos? Javi, lo verdad. Uno fuera, ¿eh? ¡Corre! Arriba uno, ¿eh? Le hago eso, ¿eh? Espera, yo te construyo, mira. Toma, ahí tienes el techo, toma. ¿Mocha? Buah. Hay uno equipado, ¿eh? ¡Uy, bo! Hay uno equipado, ¿eh? ¿Matado? ¿Está matado? Claro. Y a uno le da un mocha, tío. ¿Quieres el arco? Vale. He tirado los dos con el hacha. ¡Vale, vamos! ¡Cogerlo todo rápido! ¡Corre, entra, Silvana! ¡Vamos, cogerle el arma! ¡Que hay otro! ¡Corre, que son tres! Estoy yendo yo a pata. Mírale con el arco, que está tocadísimo. Vamos. Levántame, corre. Buena, cuño. Coge el arma, Sandra, Silvana. Espera. Buah, pues menos mal que se han muerto esos. Estoy llegando, ¿eh? Corre, cubre. Estoy yendo a pata, yo soy el que viene a pata, ¿eh?
Vale, miro las camas de abajo, ¿no? Cubre, sí, parte las camas. Ah, no hay camas, tío. Uy, qué inútiles. Uy. Uy, bola, hostia, Pachi. Ay, qué inútiles. Molto horache, pero ¿qué hay? Todo el lutazo. ¿Quién está afuera? Yo no. Hay gente, ¿eh? Son ellos, son ellos. Escopeta, ¿eh? ¿Quién es la escopeta? No, soy yo el que tenga la escopeta. A tomar por... ¡Oh, ya! ¡Qué buena! ¡Oh! Chavales, hemos triunfado. ¿Ves? Se tenía que ver en Gario, tío. Tienes la cama aquí al lado. Vale, voy cogiendo cositas, chaval. Lo he rematado. Ah, vale, joder. Qué susto. ¿Estáis cargando? Sí, yo estoy cargando. Ha salido otro, ¿no? No sé, yo estoy aquí abajo meando. Está aquí en la escalera. ¡Ay, que te caes! Vuelo. ¿No quieres un arco? Cuidado, ¿eh? Cuidado, está ahí. Aló. ¿Y tu cuerpo es uso de antes? No, déjalo mi cuerpo. Hay que cargarse, no puedo cargarme más, ¿eh? Voy. Estoy, tío. Yo ya estoy a tope, ¿eh? Viene alguien, ¿no? Viene alguien, ¿eh? Creo que yo tengo dos escopetas. Cubre arriba, Chuso. Madre mía, la que les hemos hecho, ¿no? Un poco liada, ¿no? Pero es que ha sido plan sigiloso, te ve y digo, a tomar por culo. Pero es que le monto la escalera en la ventana, me tiro contra uno, le pego un hachazo en la cabeza, lo tiro, me voy contra el otro que tenía escopeta, le pego dos hachazos en la cabeza, lo tiro, y me viene otro tercero que es el que se ha cargado a Silvana, ¿sabes? Vamos a casa, ¿tenéis todo? Sí, ya lo que hay aquí. Voy a coger las semillas para plantarlas. Y a lo demás, nada. Fuera. Tu cuerpo... Me habías dicho que nada, ¿no? No, mi cuerpo está ahí en la escalera esa, pero no tiene nada. Vale. ¿Aún no? Sí. De reventada, chico. Por la puerta, grande. ¿Los cuerpos lo habéis dejado bien? Sí, sí, ¿no? Sí, está todo pelado. Vamos. Yo salgo ya. ¿Te vas? No, que salgo de casa. Estoy aquí en la casa de estos, a ver. ¿Dónde es? Hostia, ¿esto está ya hecho? Toma mucha. ¿Cómo? Hello, baby. No, cabrón, el chiste. Hello. Uno muerto. ¿Has puesto la puerta, Chuso? No, si voy. Estoy en casa de ellos. Hello, baby. Dirección. ¿No has escuchado el tiro? No he escuchado, pero no sé. Pues sales de casa a la izquierda, sigues la orilla y tiras recto. Joder, las cerraduras malas tirarlas, hombre. Si me puedes traer cartuchos de escopeta, te lo agradecería. Y dos solo. Solo hay dos. No, pues nada, igual. Es que las gastas como nada. Es que hay que hacer. Aquí hay azufre, hay que hacerlo, hay que... Tú sabes. ¿Dónde estás? Vale, estoy siguiendo recto, pero no sé. Ah, ya te veo. De arriba. Tiene pistola ahora. Pues yo tengo 11 de vida. Pues no vayas. Es fácil. Hello. Tampoco pierdo nada del otro mundo. Hello. You are friendly boy. I am your neighbor. Of course I am. ¿Y las escaleras estas? Don't shoot me and I don't shoot you. Ok.
GTA. Okay. We farm happy. Don't shoot, please. Goodbye, my friend. Yo. El tío no es borde, ¿eh? Que no es borde y no. No. Por eso le he dicho que. Es borde, ¿eh? No lo digo en plan irónico, ¿eh? Va en serio. ¿Quién está construyendo aquí fuera de casa, tú? Nadie. ¿Cómo es esto? Sí, pues me están construyendo. Vamos, vamos, vamos. Hello. Hello. Friendly. Hello. Still friendly? We are friendly, man. Where do you live? This. On the vibes? On the other one, the water. Yeah, baby. So peace? Yes, peace. Oh, peace forever. Okay, perfect. There is one guy more playing with me. Okay. Avatar. I think we already met. No se está enterando de nada, ¿sabes? Y él okay. Goodbye, man. Good luck. ¿Y tú? ¿Te estás enterando tú de algo? Yo no. Pero tú eres el que va de super pro de inglés. Sí, ¿eh? Que has estado un año en Nueva York. Un año. ¿Tú te piensas que en 2 semanas aprendes algo? Claro, Burger King, Big Mac. Hello. Hello. Sí que nos han construido, ¿eh? Claro. Sí. Hay gente por aquí, ¿eh? Pero este habla hasta con una... Tened cuidado que hay gente. No, nosotros. Sí. Aparte de ustedes. ¿Quién es ese? Le he dado. Muerto. Le he dado. Vegeto. Pero tenemos un techo abierto, tío. Claro, si es que hay que cerrarlo, lo he dicho. Hostia, los están pegados, cabrón. Te he visto con la escopeta, tío, me he cojonado. ¿Y este? ¿Tenía algo, tío? No, tenía 4.000. Esto, ella que... Hostia, esa tela se la va a llevar Tokiski, ¿no? No, no, ya la voy a recolectar. ¿Dónde está? Pues tirando la casa para la derecha. No sé, el de antes. No. El de antes ha hecho la casa más grande, ¿eh? Ah, no, o sea. ¿Sabéis? ¿El que te mató? No, el que mataste tú. Los tíos que mataste en su casa, que entramos, no te acuerdas. Ah, con las hachas. Se han hecho un piso más. ¿Qué dices? Te lo juro. ¿Qué material? Sí, se han hecho un piso más. Hay uno fuera. Me lo cargo. Hay dos fuera. Ay, Dios mío, que me los cago. Lord, qué hostia me ha dado, tú. Necesito ayuda, ¿eh? Maino. Sí, tócate los cojones. Casa, es que te vas muy rápido para allá, tío. Oigo, ¿qué hago yo ahora desde aquí? Que viene, Maino, ven, corre. Me ha matado, tío, con la escopeta, Mainu. Está tocadísimo, tío. Están ahí fuera de casa, tío. Me has matado tú, gilipollas. ¿Fuera de casa? Sí, yo no te he matado. ¿Cómo que no? Si pone Mainu. Ah, porque la flecha que he tirado te ha rematado. Pero yo no te he matado. Voy. Cuidado que tiene la escopeta, ¿ves? Buah, ahora tiene escopeta, tío.
Yo tengo dos. Oye, ¿por qué hay tanta gente ahí? ¡Uno muerto! El de que están pelotas ahí al final, ¿quién es? Sal. Otro muerto. Ah, son tres. Cargado. El otro se ha pirado, ¿eh? Sí, el otro se ha pirado para arriba. Pero a este le quito 1000 de madera. Míralo, que vuelve, que quiera más. Pues tenía cositas. Mira, cartuchos. 14 cartuchos. Ha caído, se ha caído el nota. Aquí está. Estoy loco. Muerto. ¿Pero por qué lo gastas? Porque me venía con una piedra a atacarme. Ya te lo mato con un cuchillo. ¿Has recuperado mis cosas? Sí. Píllatelas tú. Sube la montaña. No, coge la que las coge. Toma, está aquí, que no me cabe. Que las coja Silvana, que yo estoy muerto y no puedo aparecer. Callaros un segundo, ¿dónde coño estás? ¿Y este cuerpo de quién es? ¡Hostia, que eres tú, Silvana! ¡Joder! ¡Tío, mano! Tío, es que ibas vestida igual que el nota que he matado. ¡Madre mía! A mí me ha matado antes también. Tío. Desde aquí, chup, lo quitas. A ver si puedes pasar por encima. ¿Lo puedes quitar las dos desde aquí? Con el martillo. Me apunta ahí tú, mira. O sea, no te caigas en el agujero. No, recoger con la E. Pero tienes que quitar las dos de repente, si no. Claro, pam, pam. Sí. Ya verás cómo caen ya. Hay un pavo fuera, ¿eh? Es el pavo ese, ¿eh? Sí, son los pavos eso. ¿Vamos? Vamos. ¿Para construir? Toma, le he dado, tú. Le he dado un flechazo que flipa. Vámonos. Bueno, por nada. Ya volveremos aquí. Cuando tenga piedra. ¿Estás escuchando? Damn.